Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo viaje por las tierras de la memoria. Hoy nuestro itinerario nos llevará hasta los primeros días de nuestro siglo. Allí echaremos una mirada un poco furtiva, un poco discreta, quizás imaginaria, sobre las cartas de amor y las imágenes del amor de nuestros abuelos. Nuestro viaje nos llevará lejos también en otro sentido. Iremos en busca de la generación de deportistas seguramente más gloriosa que conoció nuestro país, la generación de futbolistas capitaneados por José Nasazzi. Para ello contamos con algunas películas inéditas y los comentarios del señor Julio Baise, editor, escritor, investigador, y de Dalton Rosa Riolfo, periodista, deportista, hombre del espectáculo. Las primeras semillas de una de las grandes pasiones uruguayas se sembraron en estos terrenos de Punta Carretas, cuando en el último tercio del siglo XIX algunos ingleses, escoceses, irlandeses, empleados de las numerosas empresas británicas que operaban en el país, llegaban en el tren vía del este para correr detrás de una pelota, tal como lo siguen haciendo hoy miles de uruguayos bajo miradas seguramente menos asombradas. El fútbol ha sido depositario de mitos y alegrías, ha sido prenda de unión y unción nacional, pero también ha cargado sobre sus hombros las esperanzas y frustraciones, los vicios y virtudes de este país. Pero por encima de todo, lo cierto es que los uruguayos seguimos naciendo con una pelota debajo del brazo. Llévate de la cancha, déjale el puesto a otro. De puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, la vas de figurita. Y no serví siquiera para patear un jar. Querés jugar de pobar y ser como Giovanni, pa' ser como Taraca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Choyita, el cara de la afición. Chingaza en la pelota, chingaza en el cariño, el corazón de Monti, te falta chambón. Paseando a la aventura, no se consiguen goles, con juego y picardía, viejo, se altera el marcador. Piérdate de la cancha que haces mala figura, con full y bruquedades te pueden lastimar. Te falta tecnicismo, colga los piparulos, de Lenima no hay puesto, si es que querés jugar. El juego no es pautario, tenelo por seguro, hay que saber cortarse y ser buen choteador. En el arco que cuida la dama de tus sueños. Desde aquellos días de 1930, cuando Emilio Elena e Ignacio Domínguez Riera inauguraban las transmisiones de partidos de fútbol desde el Estadio Centenario hasta hoy, donde decenas de emisoras transmiten cada partido el fin de semana, la radio y el fútbol han estado íntimamente vinculados. La radio ha creado una especie de fútbol en paralelo, ha tenido su propio Gardel en Carlos Solé y ha permitido el hecho de que personas que jamás de pronto pisan una cancha de fútbol no se pierdan una transmisión. Decretando Jover a los 19 minutos la apertura del score, Peñarol 1, Nacional 0. Luego del córner de Mónaco devolvió mal la defensa tricolor, colocándose en la pelota. Personas tan célebres como Paco Espino o el mismísimo Carlos Paz Ferreira, que según el testimonio de su hija sentía atracción por ese deporte, aunque lo negaba, pero corría en secreto hasta su escritorio y ponía la radio a hurtadillas, muy bajita, como si fuese un delito, y la apagaba rápidamente si llegaba a entrar alguien. Y precisamente esta noche queremos contarles una historia que vincula el fútbol y la radio. Hace algún tiempo la profesora Susana de Ambrosio nos alcanzó esta película filmada el 1 de marzo de 1934 por su padre. En Inédito buscamos información sobre los organizadores de esta manifestación de más de 10.000 personas. Supimos entonces que Pirulo, el Botija Pirulo, era un personaje de CX14, El Espectador, animado por Héctor Figoli. Y que Héctor Figoli se llama la escuela que se encuentra en el Estadio Centenario, edificada como resultado de una de las numerosas campañas en favor de la niñez. Para conocer algunos detalles conversamos con el señor Jorge Cubiló, quien fuera gerente de CX14 El Espectador y amigo de Pirulo Figoli. Daba la impresión de que lo veía así nomás. Dice, bueno, uno de tantos. Pero cuando uno empezaba a hablar con él y empezaba a hacer bromas y a buscar todos los temas para el lado hilagante, realmente lo atraía a uno, lo atraía. Era muy difícil desprenderse de él. Por eso mismo, cuando él fue a la radio y se metió ahí, sin tener ni injerencia en el radio diario, se metió ahí adentro, al poco tiempo conquistó todo el mundo y hacía empezó a hacer sus programas propios. En esos impulsos que tenía a favor de la niñez, manifestó su interés por que los chicos pudieran disfrutar del espectáculo del fútbol en una forma gratuita. Y que había que hacer un esfuerzo en la campaña y empezó a movilizarse en ese sentido. Y es una manifestación pública que indica la popularidad que tenía Pirulo en aquel momento. La patria era el lugar donde nací. Muchas veces pensé que en cualquier otro lugar hubiera sido lo mismo. ¿Para qué precisaba yo una patria? Pero fue allá, en París, donde me di cuenta cómo la quería, cómo la adoraba, con qué gusto hubiese dado la vida por ella. Fue cuando vi levantar la bandera en el mástil más alto. No de ser aventurado a afirmar que los triunfos en los campos deportivos en las primeras décadas de este siglo contribuyen, como muy pocas otras cosas, a la fundación de una muchas veces discutida y difícil identidad nacional. La generación de José Nasazzi, la generación ganadora, como la ha llamado Julio Baise, tiene una participación inequívoca en la forja de aquel sueño de un país feliz. Esta noche en Inéditos compartiremos varias películas vinculadas a la generación ganadora. Un partido de 1924 contra los argentinos, inmediatamente después de su retorno de París, jugado en el Parque Central, y dos partidos jugados en Le Havre en 1928 en la gira previa a la Olimpiada de ese año. Junto a estas películas inéditas compartiremos imágenes extraídas de un film llamado Glosas Deportivas, producido por Noel Valentini, y varias de cuyas secuencias fueran filmadas por Adolfo L. Fabregat entre fines de los años 40 y principios de los 50. Esa década del 20 que podemos tomar como la base de la generación, aunque se extiende después hasta el 35, pero fundamentalmente va del 23 al 30, donde conquista los 3 campeonatos mundiales, está inserta en ese momento de la Suiza de América y de la Atenas del Plata y de todos esos lugares comunes que, con acierto o no sé si puede dudarse de ellos, se han estado manejando a propósito de ese Uruguay prototípico o ideal, o que todos tenemos en la mira como una especie de paraíso perdido. Esta generación es la generación siguiente a la generación del fútbol clásico, que había predominado desde el año 12, con el célebre equipo del 12, hasta principios de la década del 20, donde comienza a desgastarse, y el hecho de que se produce una escisión en el fútbol uruguayo hace que se produzca una gran renovación en los planteles de la selección uruguaya. Eso da origen a un cambio de mentalidad en el equipo uruguayo, a otra tónica, por la presencia fundamentalmente de algunos jugadores. Yo quisiera citar 3 porque me parecen de una gran importancia para el cambio de tónica del juego. José Nasazzi, que era el caudillo y capitán del equipo; José Vidal, que era el centrohalf de marca dura y capaz de armar en el medio del campo la proyección ofensiva; y Pedro Petrone, sobre todo, que fue la gran revolución por su poderoso tiro, su gran velocidad y la facilidad con que podía disparar ese tiro desde cualquier posición y distancia. Citamos, por ejemplo, al principio, citamos como 3 figuras paradigmáticas a Nasazzi, a Vidal y a Petrone, pero estos no estaban solos. estaba Héctor Escarón, el mejor jugador del mundo. Estaba el diablado, el Loco Romano, que jugó en el equipo del 12 y después jugó en el equipo del 24. Había hombres como el Vasco Sea, de una tenacidad, de una capacidad ordenadora del juego y definidora incluso, fue el famoso empatador olímpico. Me olvidaba de hombres de la categoría excepcional de Andrade, la maravilla negra, ¿no? En el 28 se incorporan otros valores. En el año 28 ya el fútbol está unido. Entonces entran jugadores de la otra mitad del fútbol uruguayo y se agregan a el plantel fundamental del 24. Así entran Lorenzo Fernández, el patrón, el teniente Gestido, Borjas, el Manco Castro, el Chueco Figueroa. Son todas figuras que refuerzan el 28 al plantel del 24. Los uruguayos fueron los creadores de muchas cosas. Los uruguayos fueron los primeros que entraron a un campo de juego y fueron a saludar primero a las tribunas populares, tirándole claveles, tirándole flores, tirándole rosas. Y después que saludaban a las tribunas populares, entonces venían y hacían el saludo característico, que era un hurra a las autoridades principales de la contienda. Los uruguayos fueron los primeros que entraron con la bandera del anfitrión. O sea, en 1924, cuando los uruguayos entraron por primera vez a los campos de las Olimpiadas de París, llevaron una bandera francesa. Y eso les dio una extraordinaria simpatía. Y los uruguayos, después de la victoria de 1924, fueron los creadores de la vuelta olímpica. Yo te había dicho que el equipo del 24, el equipo de la generación ganadora, vamos a llamarle, jugó 17 partidos seguidos sin empatar ni perder ninguno. Cuando después de la Olimpiada de París volvió a Montevideo, después de una estada larga en París y un viaje largo marítimo, y después vinieron acá y se desperdigaron y dejaron de jugar en forma conjunta, los argentinos tuvieron la astucia de desafiarlos a jugar. Ellos no tenían nada que perder. Uruguay sí. Uruguay tuvo la tontería de aceptar ese desafío. Y ese partido se jugó en el Parque Central, poco después que los uruguayos volvieron de Colombes, y se empató en 1-1, con goles de Urdinarán y de Tarascone. campeonato del 28 no tenemos tomas inéditas, pero en cambio sí tenemos tomas inéditas muy interesantes de las prácticas que previamente al campeonato hizo el cuadro uruguayo en la ciudad de El Havra. Jugó 3 partidos. El equipo titular ganó por 6-0 y por 8-1. Y el equipo suplente ganó por 9-0. Aquí tenemos el elenco desplegado, el elenco suplente. Cuando íbamos al Parque Central, los Botijas de entonces, nos quedábamos revoloteando alrededor de los estuarios para ver salir a los jugadores, verlos de cerca, palmearlos, aplaudirlos. Yo me había fijado que Mazali, que era uno de mis jugadores favoritos, era de los que se vestía más rápido y de los que salía más ligero. De manera que yo lo esperaba a la salida y le decía: mocito, le llevo la valija. Mazali terminaba accediendo y yo lo acompañaba con aquel tesoro en mis manos hasta el portón de 8 de octubre. Allí le devolvía la valija y Mazali tomaba su tranvía. Y Andrés Mazali fue el primer goalkeeper, de acuerdo a lo que nos contaron nuestros mayores, el primer goalkeeper que en el Uruguay salió, dejó los 3 palos para salir a cubrir las necesidades del centro, saliendo fuera del área chica. Y fue el hombre que fue el verdadero preparador físico de sus propios compañeros cuando en el año 1924 viajaron durante 24 días para unir Montevideo con España, donde hicieron una actividad anterior, estamos hablando del 24, y Andrés Mazali en el barco era el preparador físico de sus propios compañeros. Que no solo fue jugador de fútbol, Mazali del año 19 al año 23 es campeón uruguayo de 200 metros vallas, que es una distancia que ahora no se corre. Y en el año 20 es campeón sudamericano de los 200 metros vallas. Jugaba también en Olimpia al básquetbol. Y en el año 22, por alrededor del año 22, ya es golero del titular en Nacional. En el 24 es campeón sudamericano y campeón olímpico de fútbol. De manera que tenemos 3 actividades de gran arraigo en nuestro país que Mazali cultivó como un verdadero campeón. Era el hombre más alegre y, como era muy buen tenor, entonaba las viejas canciones de los carnavales de Montevideo. Señores, mis compañeros de Tres Cruzadas me han honrado una vez más para que agradezca en su nombre esta magnífica fiesta. El destino quiso que fuéramos nosotros los protagonistas en las conquistas de 2 campeonatos olímpicos y 1 mundial. No creo traer una nota triste a esta espléndida fiesta, recordando a los compañeros que ya no existen, porque ellos están en nuestra mesa y nuestro recuerdo. Celebremos pues nuestra fiesta, brindando porque nuevos gajos del laurel olímpico ciñan en el futuro la frente de nuestros jugadores. Nasazzi era un personaje excepcional. Yo, utilizando alguna figura tal vez excesiva, diría que era una especie de Agamenón, ¿no? Un hombre, un conductor de pueblos, ¿no? Nasazzi era un conductor en aquel equipo. Nasazzi hacía y deshacía. Era el hombre, era el estratega, era el individuo de gran preponderancia psicológica sobre sus jugadores y sobre los contrarios. Es la generación de Nasazzi. Nasazzi es capitán en el 23 y es capitán en el 35. Y gana prácticamente todos los campeonatos que juega. Perdió un solo sudamericano en el 29 en Buenos Aires. Y ganó, en cambio, como habíamos dicho, lo mismo que la generación ganadora, ganó el campeonato del sudamericano del 23, del 24, del 26... el del 26 que origina el canto de Odriozola de Uruguayos Campeones, y del 35 en Santa Beatriz, que se dice que es una especie de canto del cisne de la generación ganadora. Y además de eso, por si fuera poco, 2 campeonatos olímpicos que podrían considerarse mundiales de acuerdo con las reglas de la FIFA, y el campeonato mundial del 30. El 30 de julio de 1928, los montevideanos se llevaron un tan largo como entusiasta plantón en las calles y en especial en el puerto de Montevideo. Esperaban al Mendoza, a cuyo bordo venían los bicampeones olímpicos de fútbol. La prensa no escatimaba ni entusiasmo ni patriotismo. Y el Mendoza trae a los campeones, embriagados de emoción, deseosos de abrazar a los suyos, de pisar la patria chica, la democrática. Mendoza era esperado para las 14:30. Luego se anunció que entraría a puerto recién a las 16:30. Pero a las 18 horas, cuenta la tribuna popular, los ojos recorrían en vano la extensión de agua buscando las luces del barco, ya que solo las boyas lejanas y las luces bajas de los remolcadores se divisaban moviéndose en el mar. Finalmente, la proa iluminada del Mendoza apareció tras el edificio Wilson. Pero a esa hora ya a nuestros camarógrafos se les había terminado la luz y probablemente la película. Yo fui al entierro de Héctor Escarón. Como era habitual, en esas oportunidades, Nasazzi debía pronunciar la oración de despedida. Hizo el elogio primero del coloso que desaparecía y después dijo algo así como esto que voy a decir ahora. Éramos jóvenes, éramos triunfadores, estábamos unidos, creíamos que éramos indestructibles. Victoria tras victoria supieron conquistar, luciendo la celeste, emblema de las glorias, impuesta por los hijos del gran suelo oriental, valientes defensores del Uruguay querido, que en tierras tan lejanas volvieron a lograr para la patria amada del general Artigas el título glorioso de campeón mundial. Uruguayos campeones de 5 continentes, victoria tras victoria supieron conquistar, luciendo la celeste, emblema de las glorias impuestas por los hijos del gran suelo oriental, valientes defensores del Uruguay querido, que en tierras tan lejanas volvieron a lograr para la patria amada del general Artigas el título glorioso de campeón mundial. Victoria tras victoria supieron conquistar, luciendo la celeste, emblema de la gloria, impuesta por los hijos del gran suelo oriental, valientes defensores del Uruguay querido. paquete de postales abandonadas a la curiosidad y al regateo en la feria de Tristán Narvaja puede ser el inicio de una exploración tras la vida y costumbres de nuestros abuelos, de algunos uruguayos que desde un rincón del tiempo a principios de este siglo nos permiten curiosear en esas abandonadas huellas de sus vidas. Asomarnos a algunas cosas, intuir, suponer, imaginar otras, sobre las formas de la amistad, la sociabilidad de nuestros abuelos, sobre sus formas de enamorar y de testimoniar enamoramientos, sobre lo mediatizado, pudoroso y distante de los contactos de aquel Montevideo chiquito que paseaba por el Boulevard Sarandí. En la cual la separación de los sexos era muy marcada, donde había pocas posibilidades de contactos sociales entre hombres y mujeres, y precisamente donde la correspondencia era una de esas escasas y privilegiadas vías de contacto. Para mi novio amado, con todo el amor que le profesa mi corazón, Diva. Sácame de esta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte, Mira que muero por verte y vivir sin ti no puedo. René. El ángel de la familia. Con sus virtudes santifica su hogar, con sus atractivos cautiva los corazones y con su fuerza moral vence lo imposible. Besos de su amiguita, Aída. Las hojas del árbol caídas, juguetes del viento son. Las ilusiones perdidas son hojas, ay, desprendidas del árbol del corazón. Saludos de María. No sabemos nada ni de sus rostros, ni de sus físicos. Tampoco sabemos cómo habrá sido la vida de esos jóvenes montevideanos del 900. Podemos sí suponer con probabilidad estadística que María era bajita, morocha y algo regordeta, como la mayoría de sus contemporáneos. Sabemos su nombre, María Díaz, y su dirección en la calle Guaraní 56. Entre Buenos Aires y San Andino. Una calle que no era de las más elegantes y ricas. El almanaque guía del siglo nos da un retrato social de esa calle y esa cuadra. En ella figuran como vecinos 3 empleados, un zapatero, una carbonería, un marino y un carpintero. Esta historia bien podría comenzar en agosto de 1904. Mientras el país se conmueve por la guerra civil, María recibe saludos por su cumpleaños. Una mujer talentosa y amante es la sublime expresión de la poesía. Recibe un fuerte abrazo de su amiga Emma. Tengo muchos deseos de verte. ¿Cuándo vienes? Deseándote mil felicidades, te saluda con cariño María Teresa. Mil felicidades le desea Lola. Mil años de vida le desea Irma. Reciba un afectuoso saludo de Telvina. Quisiera verla tan feliz como los presentes. ¿No es verdad, María? Al llegar este día tan dichoso, deseo que lo pase colmado de dichas y felicidades en unión con su apreciable familia. Del cielo bajó un ángel con un ramo de alelí. Y los pájaros te cantan que los cumplas muy feliz. Su amiguita, Cándida. Recuerdo a mi buena amiga, señorita María. Pero volvamos a 1904. En esa fecha se hace su primera aparición Arduino. Su postal está muda como misteriosa para nosotros. Solo la firma. Con el tiempo, Arduino ampliará sus textos y su audacia. Hay miradas que parecen envolvernos en una caricia intensa, y tú, María, sabes mirar así, Arduino. ¿Te gusta esta postal? Soñar, tener en las pupilas la vista deseada, aumenta el deseo. Pero qué ricas en emociones son esas horas de espera. 16 de enero de 1906, Arduino. Si es que alguna duda cruel nace en tu corazón nido, por favor, María, te pido que la desalojes de él, porque es muy triste de ver que entre dos enamorados solo un dicho haya bastado para trocar en rencor el noble y profundo amor que fielmente te he brindado. Arduino. Al enviarte esta postal, lo hago con la noble idea de que por ella tú veas que no te dejo de amar. No te vayas a enojar si ella te parece fea. Montevideo, 27 de septiembre de 1906, Arduino. Aquellos que sean celosos, ya sean hombre o mujer, tendrán siempre que tener un recuerdo doloroso. Montevideo, 27 de septiembre de 1906, Arduino. Tal vez mis sencillas pero firmes palabras no hallen en ti la acogida simpática que han hallado otras, pero tal vez estas carezcan de la firmeza que caracterizan aquellas. Y nada más sabemos de Arduino. Quizás la insinuación de una ruptura, quizás otro amor en la vida de María. Lo cierto es que María, para su cumpleaños 2 años más tarde, recibe esta postal. María, mucho cuidadito con perder alguna de las tarjetas de la colección anual. Dentro de algunos días le mandaré sus retratos. Ha quedado macanuda con el saquito matador. Recuerdos a la familia, la saluda atentamente Rafael. Estimada amiga María, debido a la enorme cantidad de tarjetas que le envío, una por año, se me ha concluido el repertorio de saludos. Así que lo que este año le mando es esto, que mis mayores deseos son, y creo que también serán los suyos, que para la próxima del año venidero pueda agregar a su nombre otro más. ¿Se da cuenta? La saludo, Rafael. Y esto ha sido todo por esta noche. Nosotros seguimos trabajando con las películas que ustedes han rescatado en cajones, sótanos y altillos. Y seguimos buscando nuevas películas. Si usted tiene algún dato, comuníquese con nosotros, porque este programa también lo hace usted. Hasta la próxima.